Y me hace gracia porque después esta gente, cuando tú estás hablando con ellos y en el momento que les explicas algo complicado y no lo entienden, ya te miran a él. ¿Tú qué me estás poniendo por tonto? Un respeto. Y yo me quedo muerto. Le digo, no, por tonto te está poniendo tú solito. O sea, yo no te he dicho tonto, tú te notas tonto. En el momento que te estoy contando algo, tú eres incluso mayor que yo y no tienes ni puta idea de lo que te estoy hablando. Entonces te sientes tonto. Y me dices a mí que yo te estoy diciendo tonto. No, yo no te estoy diciendo nada, te estoy explicando un tema complicado y el tonto eres tú que no lo entiendes. Te sientes tonto. Y encima coges y me pides respeto. Mira, hay un respeto a la vida que es inherente. Hay un respeto al ser y estar. Hay un respeto necesario porque somos animales sociales y vivimos en comunidades. Y hay un respeto a la vida, a la libertad de expresión, a la libertad de ser y estar sin dañar a nadie. Eso es un respeto inherente. Nadie te lo va a quitar ni te va a dañar. Pero el respeto que ustedes pedían, ese respeto de a mí me respeta porque soy tu padre. A mí me respeta porque soy tu maestro. A mí me respeta porque soy mayor que tú. El respeto se gana. Cada día que pasa es un día más cerca al gran momento. Y la llegada profética del gran monarca, representado en mi persona, ya es inevitable. Está aquí. Claro, hay una lucha interior, sobre todo en España, porque España va a ser el centro mundial de grandes acontecimientos. O sea, España ya se está centrando las miras de todos los países en España. Y curiosamente, en España, que es un país de crisis global como nunca conocido, más de 6 millones, casi 7 millones de parados, habrá más seguramente. En las encuestas siempre mienten, como en la política, y el problema es gigantesco. Un problema que no tiene solución práctica, porque ¿qué política o qué políticos o qué partido puede acabar con 6 millones de parados? Puede dar trabajo, bienestar y seguridad a 6 millones de parados, y más que están llegando masivamente refugiados políticos, pues millones. Es imparable. Esa es la palabra, claro, desde el punto de vista político. Y claro, hay otra salida que realmente tampoco quieren que haya. Porque claro, el plan Illuminati, satanista, Rockefeller, es crear lo que están creando, un mundo de crisis, de miedo, de terrorismo, de terror, de inseguridad ciudadana, de colapso y corrupción política. Eso es lo que hay, el pan de cada día, para crear la ideología de un partido único mundial bajo el régimen de las Naciones Unidas, un microchip para controlar toda la raza humana y ya está, a la humanidad esclavizada, pero íntegra. Bueno, habrá muchas excepciones, claro, habrá muchos millones que no querrán el microchip ni la tarjeta única, ni ser esclavos de ninguna organización ocultista satanista. España, pues, es un país de controversias. Va a ser grande España muy pronto. Pero no porque ningún partido político vaya a hacer algo, no puede. Pero es que aunque pudiera, no le dejarían. Porque en realidad, quien está sobre los políticos son los banqueros. Y quien está sobre los banqueros son banqueros Illuminati, satanistas, Rockefeller, Rothschild, o sociedades secretas. Y claro, y quien está sobre las sociedades secretas son los seres de la oscuridad. Pero claro, quien está sobre los seres de la oscuridad es quien lo va a destruir, el creador del universo y de estos seres también. Claro, hay muchos problemas por solucionar. No, el mundo no se irá, bueno, hablando del mundo, la maldad del mundo, sin que antes se entere todo el mundo la procedencia de la maldad y en general se revelen los enigmas y los misterios. Porque como he dicho en muchos vídeos, no hay enigmas, no hay misterios. Hay encubrimiento, hay prohibiciones, hay leyes interiores, hay corrupción, hay mentiras. O sea, eso sí lo hay. Es lo que ha habido siempre. Porque cuando, en cualquier caso, se ha revelado algún misterio, han ido a por él, han ido a callarlo y a ocultarlo todo.
Fíjese que uno de los múltiples ejemplos que pongo generalmente es los gigantes, los esqueletos gigantes. La UNESCO mandó destruir todos los esqueletos, miles de ellos, de gigantes esqueletos, que se llevan en los almacenes misonianos. Eso está en internet colgado, no en los medios de comunicación. En internet hay pruebas, documentos, todo, que lo mandó destruir todo. Y en los almacenes todavía hoy del misoniano hay cajas a miles, donde hay microchips antiquísimas de miles de años, en esos objetos de culto. No son objetos de culto, no hay, son instrumentos electrónicos antiquísimos que funcionan a la perfección. Ya he dicho que cuando empiece a hablar en los medios de comunicación, cuando la barrera se rompa, y ya se rompe, de las muchas cosas que revelaré serán los aviones de oro, esos aviones que hay a cientos por todo el mundo. Se comúnmente de Colombia, ¿no? Se dice, aunque están por todo el mundo, esparcidos. En todos los museos, raro no es el museo que no tenga aviones de oro. Diré para qué fueron creados, quién los creó, cómo funcionan. Y lo comprobarán que funcionan todavía. Y ya explicaré el por qué se hicieron y para qué y cuándo. Entre las muchas cosas que haré. Bueno, pues en España, como hay tantas cosas por revelar, está el Arca de la Alianza, está la Cueva de Hércules, la Mesa de Salomón, está el robot de la Cueva de Salomón. Además, hay actas antiguas que hay, el rey Rodrigo lo vio, habló con el robot. Y la nobleza del tiempo de Rodrigo, en el año 72, entraron allí en la cueva y vieron la Mesa de Salomón. Incluso pequeños artefactos, lo que comúnmente son móviles de estos grandes, pequeños ordenadores, y vieron la invasión árabe, la vieron antes. Bueno, y claro, está también la nave Salomón con oro de Ofir y naturalmente los gigantes. Hay muchas cosas más, muchísimas cosas más. Pero claro, hay que empezar por algo, no hay que empezar por mil cosas. Hay que empezar por una. Y yo creo que lo más factible siempre será los gigantes. Aunque se abran un par de rocas, es el punto de comienzo. El efecto dominó. Una pieza, la primera, cae y caen todas ya. Ya no lo para. Una que caiga, en efecto, caen todas. ¿Y cuál es el propósito de un gran monarca en España? El propósito no es hacer un política, no formar un partido con el gran monarca y a las elecciones. No, yo no voy a ninguna selección, ni tampoco los españoles. Aún así, y voy a decir un par de ejemplos, aún así, aunque lo demuestre y lo demostraré, el poder de un gran monarca de enriquecer una nación, mucha gente querría seguir como están, siendo soyugados, esclavizados, arruinados, tirados en la calle. Aún así, votarían a la Iglesia o al partido del PP o al que sea, y querrían que estuviera Felipe. Aún así, doy un ejemplo. Es increíble, ¿no? La mente humana es tan retorcida y enferma que, bueno, pues es así. Es como decían los soldados norteamericanos en Afganistán. Decían algunos, quejándose con razón, dicen, bueno, ¿pero qué estamos haciendo aquí? ¿Pero para qué queremos libertar a esta gente, los afganos, el talibán y todo, si quieren estar así? Es que no quieren ser libres, quieren ser esclavos. Las mujeres quieren ser consideradas como basura, la gente en la miseria, muriéndose hasta de hambre y tirados los niños con un fusil. Pero si es que quieren estar así, ¿para qué estamos haciendo aquí? Si no quieren libres, quieren, déjalos. Y entonces los españoles harían lo mismo en un partido, lo mismo, o sea, querrían estar así, morirse, suicidarse, tirados en la calle y votando a los que los están pisoteando y dando el patán en el culo. Como decía una diputada del PP, ala, que se jodan los parados. Además que está grabado. La mierda. Y la gente votándolo. Bueno, hay otro ejemplo de los múltiples, cómo la mente humana es retorcida. Cuando, por ejemplo, es grande que conocido, el pueblo de Israel, los israelitas, los judíos, estaban esclavizados en Egipto. Tuvieron más de 400 años esclavos ahí. Eran los que querían matar a todos, no, es como Hitler con los judíos, los que querían matar a todos en los campos de exterminio, pues los egipcios igual. Decía las parteras en el Éxodo, está escrito, ¿no?, que decía el faraón, venga, que los maten a esto, ¿no?, que todos los niños que nazcan, que los maten, los tienen al Nilo, acabar con ellos. Los tenían para trabajar, para hacer ladrillos de barro y paja, o sea, y sacaba el sol. Esa era toda la técnica de Egipto. Ladrillito de barro y no tenía ni hornos, se causa el sol.
Esa toda la técnica y toda la arquitectura egipcia de los grandes egipcios no era nada. Y entonces, bajo plagas, Dios los liberó, arruinó y aplastó a los egipcios, matando a los primogénitos, a los animales, destrozando la tierra. Bueno, arrasó Egipto, y luego en el Mar Rojo ahora están saliendo miles de soldados egipcios. Estaban, como dice la Biblia, cuando Dios cerró las aguas, salvó a los judíos y a los al faraón y a los egipcios los ahogó. Y ahí están sacando ahora miles de esqueletos del fondo del Mar Rojo, ahogados por Dios, en un milagro. Bueno, pues cuando estaban en el desierto, Dios los dio agua. Incluso dice la Biblia que las prendas de los judíos no se desgastaban. Duraron 40 años las mismas prendas, nuevas siempre. Un milagro. Los daba codornices, los daba maná, los daba agua, los, bueno, y los iba a llevar a una tierra, en lo que es hoy Palestina o Israel, de una tierra para ellos, que había ocupantes allí, pero los iba a echar, bueno, se iba a hacer una acción poderosa. Pues querían volver a Egipto, querían volver, pero si los egipcios nada más aparecer allí, los iban a garrotazos, a matarlos a todos. Pues querían volver a Egipto. ¿Cómo se entiende eso? Eso la mente humana, digo, es tan retorcida que bueno, lo están acostumbrados a patar, y ellos viven para que les den de patas y los traten como una mierda, y, perdón la palabra. Y otro ejemplo, Jesucristo hizo milagros como nadie, jamás. Resucitó muertos, curó leprosos, enfermos, los alimentó un montón de veces milagrosamente, agua, en vino, pero litros, cientos de... Bueno, hizo milagros increíbles y dio su vida por la humanidad. Bueno, pues llegado el caso, querían, además está en la escritura, los judíos, el pueblo de Israel entonces, querían que los fariseos, que era la religión, el negocio, la cueva de ladrones, que decía que los echaba a Jesucristo a vergajazo, cogió un látigo y a vergajazo todos los días, pero para patarse en el culo, todos los días con rabia, a la religión, el negocio, la estafa. Bueno, pues querían seguir así, porque cuando Pilatos, dicen las escrituras, porque le acusaban de todo, o mentiras, o sea, después de hacer tantas maravillas y resucitar un muerto, le querían matar, la religión y la gente, pero la gente también. Y Pilatos, que veía el odio y la envidia le tenían, y la gentuza que eran aquellos fariseos, que decía, pero vais a matar a vuestro rey, pero queréis que... Dice, no tenemos más rey que el César. O sea, no queremos ese rey. Y entonces Pilatos, que no era judío, que era romano, le quería poner libertad. Y buscó las formas de... Y veía que era inocente, le iba a condenar a este hombre por envidia de estos imbéciles. Y cogió una idea, a ver a la Pascua judía, y quería poner en libertad a un preso, era la costumbre. Y buscó el más peligroso, un terrorista, es como decir hoy, poner en ejemplo a Bin Laden libre, antes que a Jesucristo. Y cogió a Barrabás, que era un asesino peligroso, era un terrorista. Lo decía así, asesino, ladrón. Y dice, buscamos al peor y ponemos la fiesta. Y decimos al pueblo, ¿quién queréis? ¿Uno libre? ¿A Barrabás o a Jesucristo? Y la gente dijo, ¡a Barrabás! O sea, un asesino que los estaba matando a ellos, los estaba robando, los estaba pisando. Un terrorista, como decir, ponemos a un terrorista, los terroristas que hace poco en Niza o eso, ¿le ponemos libres o a este otro? No, al terrorista libre. La mente humana es retorcida, y le pusieron a Barrabás libre y a Jesucristo lo asesinaron, y ya todo frotándose las manos. Y volvieron a ser esclavos, basura, y los fariseos a patarse en el culo, robándole y violándole a sus niños. La mente humana, eso hay muchos ejemplos. Quiero decir con esto que por esas mismas razones no voy a hacer un partido político, porque es que la gente quiere ser así. Pero por eso el gran monarca, y ya es inevitable, ya ahora están saliendo, los judíos tienen un código muy bueno, un programa muy bueno sobre el estudio del Pentateuco. Es un programa que está colgado en internet. Hay de estos judíos que estudian este programa y lo han colgado en internet. Han hecho un vídeo corto de unos minutos sobre mi persona. Y dice, bueno, es verdad, han marcado en ese código del Pentateuco de los judíos, un código matemático muy bueno, y marcas Alberto Canosa. Y aparezco un montón de veces, ¿no? como el gran monarca, como el descubridor de enigmas y misterios, como el vengador de estos crímenes de los españoles, bueno, el rey de Israel, bueno, montones, siempre marcando todo lo que he dicho, descubridor de enigmas y misterios, como las profecías del gran monarca, descubridor de enigmas y misterios, se llamará Alberto Canosa, hispano-alemán, bueno, a engrandecer a España, pues van saliendo todas estas profecías, y en el Pentateuco, en ese programa, salgo, igual, está colgado en internet, pueden hacer la oración,
y verás que marcan Alberto Ganoso Imposible. Todo lo que he dicho va saliendo en mi persona. Es un programa que no falla, del Pentateuco, los cinco libros de la Biblia, los cinco primeros. Bueno, pues en realidad, por esas razones, el gran monarca tiene que ser un personaje neutral en la política. No, ni de izquierdas ni de derechas, no. No, un monarca que el propósito final es revelar y sacar a la luz todos los enigmas, todos los misterios. Es algo que, claro, irrita a un montón de gente, bueno, de organizaciones satanistas, del Vaticano, los jesuitas, los Illuminati, las logias satánicas. Bueno, irrita, porque es que sus organizaciones se desbaratan todas. Dice un texto en las Sagradas Escrituras, en la primera, no en el Evangelio, el escritor Juan escribió luego tres cartas. La primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8, y dice, capítulo 3, versículo 8, sí, dice literalmente, para esto fue manifestado Jesucristo, para desbaratar las obras del diablo. O sea, el propósito, Jesucristo tampoco hizo un partido político, es desbaratar y mostrar a la gente quién está arruinando la raza humana, los animales y la tierra entera. Las profecías se cumplirán y las revelaciones de enigmas y misterios se realizarán y desbarataré las obras del diablo. Ese es el plan del gran monarca. Y claro, España, como principal país, se beneficiará. Dicen las profecías, cuando llegue el gran monarca, ya está en camino, ya estoy casi en puertas, dice que todo el mundo querrá ser español. Alemania, Francia, Inglaterra, Portugal, Italia, todos querrán tener un pasaporte, todos querrán ser español. Y naturalmente la afluencia de turismo y la afluencia de migrantes, pues bueno, va a ser abismal. Por eso será una falta mano de obra, porque habrá que hacer edificaciones, pero por toda España. Será impresionante, un boom único, y se verá clara y evidentemente que es un milagro de Dios. No es algo natural ni normal que en un país que ha arruinado en la ceniza, abandonado completamente de corrupción como nunca ha habido y de pedofilia, crímenes a niños, se levante de la nada y aparezca un país impresionante, España. Y claro, también haremos justicia. Ya buscaremos, y ahora se formará un grupo de jueces justos y honrados y honestos, de policía única en la historia, una policía bien pagada, española, una policía bien formada, todos expertos, profesionales y bien pagaditos. Pues se lo merecen. Muy bien, y un ejército supermoderno, no un ejército de combatientes como antiguamente, porque ya eso ya no sirve, ¿no? Un ejército como la policía de expertos, cada uno será un experto en manejo de todo tipo, armamento, sofisticado, moderno, ordenadores, fin, calculador, todo. El gran monarca, que está profetizado ahora, ha salido ya, miradlo en internet, del Alberto Ganoza, creo que está en el Pentateuco, en el programa del Pentateuco judío, ¿no? Y aparezco por todas partes, y ya los judíos están impresionados, ya me conocen muchos por el Arca de la Alianza, de que es increíble lo que estamos esperando, una venida de un gran monarca. Ya los judíos lo estaban, incluso el gran rabino de Israel lo dijo hace unos meses, el año pasado, que él tenía una visión de que aparecería el gran monarca en este tiempo y llegaría a Israel. Me recibirán los judíos con aplausos, porque el arca se llevará más tarde al templo que han edificado ya. Así que, amigos guerrilleros, el gran monarca ya está en las puertas, y para bien de todos y para mal de algunos, porque hay que hacer justicia y hay que parar la criminalidad abismal que se está realizando y la corrupción. Quieran o no quieran, el gran monarca será establecido, porque es algo sobrenatural, algo de Dios y no de hombre. Bueno, pues nada, hemos hecho ya leyenda del grito de guerra de los guerrilleros, cada vez más. ¡Ah, por ellos, que son pocos y cobardes!